Vaya, entonces, como les decía, video anterior, antes de que comencemos con cualquier otra cosa que podamos hacer esta tarde de diversión, aquí el camarada Armando dijo, camarón, fíjese que yo quiero invitar a toda la plaga a comer. Sí, Armando, camarada. Y entonces le digo yo, ay, Armando, pero ¿por qué no había dicho antes, papá? Mire la vez. Y solo paja nos dio de falca, la Nayeli solo paja de un rancho. Entonces le dije yo, ¿por qué no había dicho antes y no hubiera invitado? Mentido, cuando es de comer, camarada, aquí todos nos prestamos, le dije yo. Entonces le digo yo, ajá, Armando, ¿y eso y ese milagro a qué se debe? Y él me dijo. Primero, dije que, bueno, sí, yo lo estoy invitando. Y primero, pues, porque quiero darle gracias a Dios por muchas cosas. Y si yo estuve pasando, creo que, bueno, algunos saben de mi situación que estuve pasando. ¿Cuándo le dejó la hueva? No. Ah, okay. Otra. Otra, el muchacho quería no ser serio. Y entonces fue bastante difícil. Para mí fue difícil, la verdad, porque tuve que dejar varias cosas. Bueno, que yo tenía en mente. Entonces, planes, proyectos. Planes, proyectos, entonces ya no, bueno, eran de largo plazo, no de largo plazo, sino de corto plazo, perdón. Y ya los tenía prácticamente realizados. Pero a la misma vez dije yo, mejor le voy a dar prioridad a esto. Espéreme, es que esta gente es bien metida. Hija, él está hablando y yo me estoy imaginando cómo va a quedar esto a futuro. Y ella viendo, y yo me estoy imaginando, ve, qué es lo que viene próximo aquí. Ya no vuelvo a caer, Y ella de metida, man, viendo para otro lado. Vaya, entonces Armando dejó proyectos y todo que tenía en mente. Sí, entonces, pero a la misma vez yo no renegué por lo que me estaba pasando, sino que yo dije, Dios ayúdame, que tú eres el único que puede sacarme de esto. Entonces me enfoqué bastante en sí mismo. Y ¿En mí mismo? Ajá, en lo que me estaba pasando. Pero a la misma vez, Dios me bendició. ¿Me bendijo? Como sea. Lo importante es que me entiendes. No. Entonces, no me entiende, va, dijo Chuga. Y esa bendición yo la quiero compartir con ustedes. Porque ¡oh, my God! ¡Gracias! No, la verdad que me siento bien hacerlo porque es algo que de mí nació y sin menester para qué. De repente me levanté en una mañana y dije yo quiero hacer esto, incluso tengo otras cosas que hacer para la iglesia. O sea que usted nació en su corazón, pero también a la vez hizo alguna promesa, me imagino, sí, tal vez, o algo. No fue promesa, solo fue como un acto de agradecimiento. O sea, uno a veces siente en su corazón y dice, y ya después cuando uno está bendecido, dice, quiero hacer esto. Así como lo escrito que queremos hacer, ¿verdad? Sentimos en el corazón el hacerlo, el deseo de hacerlo. Y primero Dios lo vamos a hacer, nomás que por esto de las restricciones que hay por el COVID, nos estamos deteniendo un poquito. Yo también ya lo he hecho eso. ¿Te acuerdas que a veces yo le prometí a Dios, verdad, unas cosas y la verdad que me las cumplió? Y salieron beneficiadas como 12 iglesias, porque yo le prometí algo a Dios y yo personal fui a 12 iglesias de acá. Y la verdad es que se siente bonito. Sí, pues sí. Sí, entonces, no sé, de repente porque... Cabal, una satisfacción se siente. Una satisfacción y yo me emocioné en sí. Y fíjese mismo. Que, en mí mismo, ajá. Fíjese que a veces uno siente la corazonada y por pena o por lo que sea no lo hace. Y después le queda como una espinita a uno y dice, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Y es bueno uno hacer las cosas cuando uno se siente. Sí, y eso estoy haciendo yo, que si yo tengo algo pensado y tengo la manera de cómo hacerlo, mejor solo lo pienso y le digo, ok, lo voy a hacer. Porque a veces uno se queda con eso y ya me ha pasado muchas veces. Me quedo con eso de que tal vez quiero ayudar, pero por pena no lo hago. Pena a veces. Falta de valor, si se puede decir así, de hacer las cosas, lo que uno siente. Pero uno no lo hace y se queda con eso. ¿Por qué no lo hice? Fíjate, el otro día, por ejemplo, cuando fui con Rosy y Javier, que le llevé a los exámenes de COVID. Pasó una señora, no sé si se acuerdan, una señora que en el tiempo de cuando andábamos dando los paquetes
de comida cuando la pandemia, por la cuarentena, uh-huh. que fuimos donde una señora que estaba vestida con un vestido así como de niña, una viejita ya, que dijo que vendía en Acajutla, que le mandaron ayuda con Nano después, creo yo, que tenía unos pollitos y nos sentamos así alrededor de ella. Ajá, y empezó. No, el quebracho, era de las flores. Pero las flores a la orilla de la calle. Ajá, entonces pasó una señora que no sé si fue ella o era tan parecida a ella que tenía como unos 80 años y pasó con un canastito así vendiendo lorocos y vendiendo whisky, le parece que andaba un canastito así bien pequeño, va. Uh-huh. Y entonces yo estaba esperando a Rosy y a Javier, la estaba esperando afuera de donde está, de las cosas donde se hacen el examen del laboratorio. Y pasó la señora, ¿verdad? Entonces yo nomás que escuché que decía loroco, whisky, y cuando ya pasó enfrente de mí, yo pensé, le voy a ayudar. Uh-huh. Y en lo que yo dije eso y lo pensé mucho, la señora siguió de largo, ya había caminado. Entonces dije yo, si se da la vuelta, como por pena de no seguirla, pues ir a buscarla, ajá, o de gritarle. Entonces, porque ella iba como distraída, porque en eso iba saliendo un carro y se distrajo, entonces ya no me iba a escuchar si le hablaba. Pero a mí no me costaba nada dar unos 5 o 10 pasos y ir a seguirla y ayudarle, ¿verdad? Entonces dije yo, si ella da la vuelta y pasa aquí de nuevo, entonces sí le voy a ayudar. Pero me quedó eso, que por qué no le ayudé a la señora, pues. Y se miraba a la señora tan necesitada, tan pobrecita, pues, y rebuscándose a la edad de ella, rebuscándose, imagínense, vendiendo bolsas de loroco y whiskiles, que andaba como una... Aquel día me pasó lo mismo a mí. Ustedes saben que yo cuando ando así en la calle, siempre me gusta ayudar, ¿verdad? O sea, a motivar. Sí. Vaya, aquel día venía de ahí un calito en Metalillo, venía un carretón. Venían dos niños guindados y el papá y la mamá y traían botellas de plástico, ajá. Pero se miraba, o sea, qué necesidad que yo venía tan jalado en la moto que cuando los vide tuve que parar adelante y regresarme y pasé adelante de ellos y paré y dije yo, le jalo, no le jalo, pero es que me da algo pena, decía yo. Vaya, y en eso el maestro se paró así como algo enojado. Hey, mi amor, no, dije yo. Y pasó de mí, pero ¿por qué? Por lo mismo de la... De la pena tuya, que, o sea, siempre se pone una persona así que también se ve que viene a sus ciudades en el puente de San Pedro. ¿En Sonsonate? Aquí por el Sonso. Lo que ponen con banderita. Ajá. Sí. Una vez le ayudamos, Panano. Pasábamos por ahí. Igual que yo la vez pasada, fui a Cara Sucia, va. Y fui a la tarde, como tipo 3, 4 de la tarde, fui a Cara Sucia. Y entonces yo, como me metí el parqueo así, y yo que me doy la vuelta así en la calle, iba una señora así, que ella pedía monedas así por necesidad, va. Iba en una silla de rueda y el pie lo tenía como amputado. Entonces yo era la primera que iba en el carro. Y iba y sí, y ella quería moverse como para quitarse el centro de la calle, va. Entonces venían carros y se me pusieron atrás, y lo que hacían era pitar y pitar y pitar. Entonces yo dije, no, yo me voy a bajar del carro, dije, no me, aunque me piten lo que sea, dije yo, y me bajé el carro, la llegué a agarrar de la silla de ruedas y la llegué a dejar lejísimo, pero un lugar donde estuviera en la sombra, va. Y luego vine yo y me dijo, gracias, hija, de verdad me ayudaste, me dijo. Entonces vine, me regresé y me metí al carro y llegué al parqueo, va. Ya cuando salí y ya cuando pasé a la par de ella y la saludé otra vez, ya cuando iba más adelante, yo dije, ¿por qué no la ayudó? Económicamente. Económicamente, dije yo, así va. Y todavía me fui y me quedé con eso de que Se queda uno con ese remordimiento no hacerlo. Entonces no fue su caso, Armando. Usted lo pensó y dijo, hagámoslo y lo hace. No lo voy a hacer porque muchas veces me ha pasado eso y no quería quedarme con eso. Ajá. Entonces, y como les digo, tengo planes hacia otras cosas, hacia para la iglesia, pero también estoy esperando a que se realice más, un poco más mejor, pues no quiero hacerlo la carrera tampoco. Okay. Hay que cumplirlo. Es como cuando vos estás pasando algún problema, una gran dificultad o algo, le prometes algo a Dios, ya a la hora que Él te lo ha cumplido, ya no lo haces. Exacto. Ese es un error bastante grande. Pues sí, a veces lo hacemos, exacto. Eso fue lo que yo tengo miedo de hacer eso, de prometerle a Dios. Y si estás segura de que lo vas a cumplir, digamos, estás pasando algo y vos le prometes a Dios, cuando ya esta tormenta pase, yo voy a cumplírtelo, lo cumplí. Es que uno tiene... Interrumpa, pero es que fíjate que ese es el problema.
en el momento en el que estás, en el momento que estás, estás frustrado. Es que eso como cualquier promesa que uno puede fallar. Por ejemplo, vos cuántas veces prometiste que ibas a cambiar, ¿verdad? Ah, pero ustedes, no Dios. Hija, eso estoy diciendo. Una promesa. O sea, la verdad que una promesa, no importa quién sea, una promesa se supone que la vas a cumplir. O sea, uno en el momento tiene la corazonada o la idea de cumplirla. El problema es que no lo cumplimos. Exactamente. Que lo vas a hacer, por eso es que prometes. Exacto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando situaciones bien difíciles, estamos llorando y toda la cosa, nosotros decimos, Dios, te prometo de que cuando yo esté bien, yo me voy a dedicar tiempo a ti, voy a cambiar, voy a ser una persona tan diferente. Y va, uno ya cambia y llega el momento y uno, pero ni siquiera se acuerda ni de Dios. Eso es como cuando andamos en la... Por eso le digo que se te deja. Eso es como cuando andamos en la calle, mira, y no sabemos nada de Dios y todo eso. Y estamos conscientes de que hay muchas cosas que le debemos a Dios. Y cuando estamos alentaditos y todo, no nos acordamos de Él. Cuando en realidad estamos enfermos, estamos pasando un problema, ahí sí nos acordamos de Dios y decimos, Diosito, ayúdanos, que eso. Pero media vez estemos alentaditos y andemos así de un lado a otro, ni siquiera lo mencionamos. Mientras lo tenemos todo, como lo he dicho yo siempre, ni nos acordamos a la hora de acostarnos siquiera darle gracias a Dios. Ni siquiera decimos. Y si supieran que Dios es tan agradecido más que nosotros, que con solo de darle las gracias al momento de acostarte y de levantarte, Él sabe que te estás acordando de Él. Sí. Uh-huh. Así es. Solo eso es suficiente porque... Vaya, entonces Armando, usted en agradecimiento a Dios está... Esto se llama como un almuerzo de acción de gracias, se puede decir así, ¿verdad? Que usted comparte con los demás... las bendiciones que ha recibido, pero en su corazón sabe que es un agradecimiento a Dios. Exacto. O sea, normalmente... Es algo que yo prometí, porque la verdad que yo no prometí nada a Dios. Incluso yo le decía, mejor hazme una mejor persona. Uh-huh. Y no te pido que me... Yo no te voy a prometer nada, porque sé que comete Soy errores. Ser humano. Comete errores y solo le decía, ayúdame a salir de todo esto. Y tampoco le decía, bendíceme, o a sí mismo, o mi vida, sino que le decía yo, nomás que me ayude a salir de esto, yo eso es lo que pido. Uh-huh. Entonces, y ya que él produjo eso, pues entonces... Produjo, ajá. Produjo, este jugo está malo ahorita, que a mi cuinta le está subiendo mucho. Vaya, entonces la sirenita va a preparar un almuerzo, así que vamos a hacer un almuerzo y después de eso nos quedamos también divirtiéndonos. Yo le dije a Gladys, porque ella me decía, mira, vamos a ver si como economizamos este. No, le dije yo, ahí creo que se vaya, pues que se vaya. Uh-huh. No importa el precio, porque también, la verdad que yo no voy viendo... Sí, es que una acción de gracia, no importa lo que se gaste, si uno lo ha prometido, no tiene que andar con... Sí, así es. Así como la Jenny, cada vez que nos invitó a comer, va Jenny, nada, hasta cañese, men. ¿Como cuántas gallinas eran? Como siete, creo. Alan, ayer la Jenny fueron, ajá. Siete. Eran ocho con lo que despenicamos de último, que dijiste que era para tu familia y la hora. Cámate, cuando nosotros hagamos el culto que queremos hacer en el canal, ese va a estar. Yo ya me sueño eso. Va a estar bonito. Ese culto. Y por aquí estaría chivo hacerlo también, pero está muy aguado. Sí se puede hacer, porque para eso hay luz. Hija, pero es que lo quiero hacer bastante grande, hija.